Hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Conversatorio Jurídico, nuestro programa académico orientado a generar doctrina y razonamiento en el mundo del derecho. En esta ocasión, nuevamente contamos con la destacada participación del reconocido profesor y gran amigo, el profesor doctor Alfonso Zambrano Pasquel, autor de 63 obras publicadas de valiosísimo interés en el ámbito principalmente del derecho penal en el Ecuador, profesor de posgrado, también de pregrado en varias universidades del país y también de Latinoamérica, reconocido siempre por sus aportes en el mundo de la academia. Buenas noches, querido Alfonso. Bienvenido a este tu programa Conversatorio Jurídico. Muchísimas gracias, Vinicio. Es grato poder compartir contigo y en programas como este, que luego tienen una repercusión interesante. En esto, pues, siempre tratamos de ilustrar criterio en función del contenido de la convocatoria. Así que esa es la idea. Y aunque el día domingo me pareció oportuno hablar sobre el tema del lavado de activos, sobre eso, pues, hay publicaciones mías del año 2010 con la corporación, luego otra para el 2016, debe ser. Hay una para la Universidad de Guayaquil en el homenaje y una en Chile en el año 2020. Es un tema importante, es un tema importante porque fíjate que cuando escucho hablar expertos, ahora estamos en un diplomado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y escucho hablar a expertos en el tema del lavado de activos y consideran que en Ecuador, porque la gran pregunta es, ¿y aproximadamente cuánto dinero se lava, se blanquea? En Ecuador se calcula que no menos de 3 mil millones y pueden ser hasta 5 mil millones de dólares por año. Y de cara a la realidad, lo que se aprende, lo que se decomisa, ¿a cuánto llega? Aproximadamente a 40 millones de dólares. De una cifra entre 3 mil y 5 mil. Por eso cuando conversamos parecía subjetivo el título. ¿Sanción o se sanciona realmente o hay impunidad? Esa es la idea y un poco abordar por qué razones no hay una operatividad. Recordando que el lavado de activos seguramente es la fase culminante en los procesos de corrupción y en los procesos de delincuencia organizada transnacional como el tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, pero luego con el tema de los delitos de corrupción contra la administración pública, porque al final, ¿qué hace quien se apropia de manera ilícita de recursos? Va a tratar de disfrazarlo, de blanquearlo, etc. Y por eso era importante hacer un abordaje de algunas aristas sobre la importancia que tiene que exista como delito y por qué no hay una mayor eficiencia o mayor operatividad. Un poco eso sirve como especie de introducción, Benicio. Muchísimas gracias. En una de tus obras publicadas, denominada justamente Lavado de Activos, que la tengo aquí, segunda edición del profesor Alfonso Zambrano Pasquel, obra como todas las que hace Alfonso de materia de consulta obligatoria, tú te refieres al quinto jinete del apocalipsis, indicando que es la gran peste de las dos primeras décadas del siglo XXI, constituida por la corrupción. Y además indicas que esta es la gran impronta de este siglo. Entre otros delitos, te refieres a la asociación ilícita, al peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos o blanqueo de capitales que forman parte de un cíclope que es la delincuencia organizada, tratando de hacer perder el rastro de la corrupción mediante este delito justamente que nos ocupa en el conversatorio de hoy, el lavado de activos. ¿A qué te refieres con este panorama que presentas en tu obra Lavado de Activos, determinando el alcance justamente de este delito? Mira, si tomamos un caso en Ecuador de un ex ministro de Estado, Alexei Mosquera, ministro de Energía y demás, fíjate que se llega a determinar que Odebrecht le depositó $1 millón en una cuenta en Andorra. Y después de eso, transfiere $391,000 a cuentas de él en el Ecuador. Y él, tengo entendido que incluso aprenden a alguna persona cercana a él, me parece que al papá y a alguien más. Y él finalmente acepta la comisión del delito.
y es condenado, y es condenado. Pero, ¿sabe qué preocupa allí? ¿Para qué le pagó Odebrecht? Era para recibir beneficios en el área de la contratación pública a la que estaba vinculado este ministro. Y surge la gran inquietud. Sí, es verdad, se lo sancionó en el 2019-2020, pero se ha investigado mediante qué procedimientos benefició, porque Odebrecht no es que regalaba el dinero, sobornaba para qué, para obtener contratos. Y por eso digo, se queda a medias la investigación, porque los contratos en los que interviene este ex ministro de Estado no han sido materia de investigación. Y sobre esto hay un tema ahí muy interesante. Se discute a veces como delito precedente, puede ser la evasión tributaria, ya después podemos referirnos. Yo, uno de los académicos más importantes del mundo hispanoparlante es Isidoro Blanco Cordero. Él es de la Escuela del País Vasco, de la Facultad de Derecho del País Vasco. Y otro gigante también es el profesor De Souto. Incluso De Souto, él dice lavado de dineros. Y esa es la tendencia en Naciones Unidas de hablar de dinero, de lavado de dinero más que de lavado de activos. Y el mismo Isidoro Blanco Cordero es el que plantea y dice la importancia que tiene y la investigación que tiene que ser direccionada hacia la utilización de los bancos. Porque fíjate que, y claro, aquí en Ecuador ya podemos aproximarnos a la eficiencia o no que puede tener y que debiera tener la UAFE. Y yo te digo de plano, ¿cuál es el grave problema allí? Que el director de la UAFE es nombrado por el presidente de la República. Entonces, hay una clara vinculación política, una clara relación que hace que se investiguen ciertos hechos y otros no se investigan. Qué interesante, alguna vez hablábamos con la profesora Brenda Guerrero justamente sobre la delincuencia de cuello blanco. Y la delincuencia de cuello blanco sigue vigente. Además que la escribe, pues, Sutherland, la publica en 1949, conforme decíamos en ese conversatorio, que no la querían en principio publicar porque ahí estaban los nombres de las grandes empresas norteamericanas que incurrían fundamentalmente en defraudaciones tributarias, que ese es un delito fuente o primario, que ahora está inequívocamente aceptado, lo dice Naciones Unidas, están las 40 recomendaciones del GAFI, etcétera, y está, mira que está, Naciones Unidas, cuando aparece por primera vez en el ámbito normativo, con la Convención de Viena de 1988, pero solamente relacionado al tema del tráfico de drogas ilegales. Pero el tema avanza y yo conozco muy bien porque en el año 2002, en Ecuador, ya hay unos delegados de la OEA, de Naciones Unidas, que vienen a Ecuador a trabajar, que incluso yo soy contratado y pagado porque me reconocieron un honorario como experto ecuatoriano para trabajar en la estructuración de la primera ley de lavado de activos para Ecuador, que es el año 2005. O sea, desde el año 88 había como penalizar el lavado de activos relacionado con drogas y los casos son muy, pero muy poco significativos. En el año 2005, y respondiendo a las propuestas del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, las 40 recomendaciones, la red de Basilea, etcétera, le dice no. Entonces hay que crear una ley de lavado de activos para que no solamente sea por tráfico de drogas. Y aquí hay dos tendencias. En algunos países, por ejemplo Chile, para ciertos delitos, y en otros como Ecuador, se sigue la línea que sea abierta para cualquiera que sea el delito, con tal que el lavado o blanqueo de dinero tenga un origen ilícito. Y sobre esto también, para poner las cosas con claridad, durante mucho tiempo se discutió, así era en la época que no era delito independiente o autónomo. Se decía que tenía que haber una condena por tráfico de drogas ilegales y después, como consecuencia de esa condena, un procesamiento por lavado de activos. Pero hoy no. Y la idea es que, como dice la jurisprudencia peruana y la doctrina peruana, tienen que haber indicios suficientes que hagan sostenible que hay un delito
delincuente, un delito primario, del cual surgen los recursos ilícitos. Entonces, cualquiera, puede ser por contrabando, evasión tributaria, cualquier delito por peculado, por cohecho, por droga, que tenga un origen ilícito el recurso y que es luego blanqueado. La importancia que tiene los bancos es fundamental porque se dice, y sobre esto hay que poner las cosas en el contexto y en lo justo que debe ser. La Fiscalía General del Estado en el año 2020 publica un excelente manual que debe ser materia de revisión, de estudio y de aplicación por los operadores, que sirve no solo para los fiscales, también para los defensores, también para los jueces, para apreciar, porque ahí se citan trabajos importantes del mismo Isidoro Blanco Cordero, donde menciona la importancia que tiene la utilización de la banca y la información que dan los bancos. Esa es la primera fuente, porque operaciones inusuales e injustificadas, que son las que reporta en su momento la UAFE. A ver, los bancos no le dicen al cliente, oiga, tenemos que reportarle a la UAFE que usted está haciendo depósitos de más de $10,000. ¿Sí? No le dicen, porque si no el cliente puede buscar otro banco. Y en ese banco le miente, le dicen que no hay información y están obligados a darla. Entonces, una operación puede pasar, otra. Se trata de operaciones inusuales e injustificadas que lo que hace es que despiertan sospecha, pero que queden claros. Los informes incluso que hace la UAFE, primero, no son vinculantes para un juez, cuando el juez tenga que resolver. Son un mecanismo para investigación que hace la fiscalía. Por eso digo, lo importante es que una buena y adecuada información e investigación que hace la UAFE sí debe servir. El punto de quiebre es que, lamentablemente, la UAFE, en ocasiones, y yo puedo hablar con conocimiento, el privilegio de haber, yo me dedico a la cátedra, a escribir los libros, sigo dando clases, pero yo vivo el ejercicio profesional, sigo siendo abogado litigante. Los que hemos litigado toda la vida sabemos que en un momento dado, frente a imputación de lavado de activos, cómo la UAFE ha manejado ciertos indicadores, y mencionaría tres puntos muy débiles. En un caso contra un abogado muy conocido, la UAFE dijo que tenía información suficiente que habría lavado alrededor de $35 millones, lo cual era falso. Había el pago de un terreno por $180,000 que puede justificar el origen. Pero lo que lamentablemente ocurría es que este abogado tenía, en la época del gobierno del presidente Correa, tenía una relación pésima y mala con el asesor jurídico de la presidencia. Entonces, la UAFE cedió a la tentación porque detuvieron a la secretaria de este doctor. Ella se la llevaron de Guayaquil a Quito y quería que coopere, así al igual que en el caso de soborno. Yo le digo, ¿qué voy a cooperar? Yo he trabajado 25 años en ese estudio jurídico y mi jefe, yo conozco que él ha tributado. Y es verdad, ojo, yo me refiero en muchas ocasiones, con mucha dureza, a la presencia de Odebrecht, que era a lo que te refieres. El quinto jinete del apocalipsis, la corrupción. Odebrecht, claro, Odebrecht lideró un proceso de corrupción en América Latina, en que Odebrecht, reconocido, tengo las publicaciones de O Globo de Brasil, Odebrecht invirtió, entre comillas, para corromper toda la región alrededor de $3,500 millones. Y ojo, el único país en el que Odebrecht no entra en el ámbito de la corrupción es en Chile. Por eso es que una de las publicaciones mías sobre el lavado de activos está hecha en Chile. Vieron el contenido y cómo era lo justo y lo debido. Yo no tenía la información para mencionar actos de corrupción en Chile y no lo hice. Entonces, ¿qué pasa? Que Odebrecht, en el fondo, ¿verdad? Los sobornos para sobornar, que es lo que Isidoro Blanco Cordero dice, la importancia del sistema bancario y financiero, crea una operación de una división de operaciones estructuradas, como llamó Odebrecht, para corromper en toda la región. Por eso, cuando se va a Brasil, porque, a ver, Odebrecht en diferentes bancos sitúa dinero para diferentes beneficiarios, entre comillas, como el ciudadano Alexis Mosquera.
Entonces, como dice Isidoro Blanco Cordero, un primer gran indicio es el depósito de dinero en cuentas bancarias. A ver, Odebrecht le está regalando porque nos acercamos a la Navidad. No. Entonces, mira, un indicio importante es, por ejemplo, el depósito del dinero. Otro indicio es que sea un ministro de Estado. Otro indicio es que le haya dado contratos, de los cuales puedes presumir razonablemente que Odebrecht invertía para que, para ganar, entre comillas, y seguramente lo que no se ha investigado es que haya sobreprecio en la contratación pública. Recordemos que en su momento el presidente Lenín Moreno contrató al PNDU de Naciones Unidas para determinar el sobreprecio en 5 megaobras. Cada auditoría de los expertos de Naciones Unidas costó $1,500,000, fueron 7.5 millones, y hasta ahora no sabemos el resultado de esa auditoría. O sea, hay momentos en que, por eso yo mencioné hace un momento y te dije, la delincuencia de cuello blanco sigue vigente, sigue campante. ¿Por qué razón? Porque la estructura de poder político, fundamentalmente, porque recordemos lo que vimos esa vez, ¿por qué es impune? Pues el poder político, económico y social. Aquí es fundamentalmente por el poder político. ¿Pero qué hace Estados Unidos en el tema de Brexit? Estados Unidos, el tema de Brexit, llega a haber un acuerdo de cooperación, le llaman. Yo tengo traducido el español en alrededor de 75 páginas, y Estados Unidos le faja una multa de Brexit de $2,600 millones. ¿Por qué? Por haber utilizado bancos norteamericanos en esta triangulación para los actos de soborno. Entonces, ahí, cuando se abren las cuentas, cuando se depositan dinero, ese dinero. El dinero de Odebrecht no tenía un origen ilícito, eran los recursos de Odebrecht. Pero cuando Odebrecht ingresa dinero en cuentas de terceros para obtener contratos con beneficios, con sobreprecio, como pasó en Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Panamá, etc., tan cierto era que el don Norberto Odebrecht, cuando lo visitan los fiscales panameños y peruanos, él les dice a los hijos del expresidente Martinelli, Odebrecht le dio $50 millones. Y ellos estaban en Miami felices de la vida, allí con un helipuerto ahí para un helicóptero en esa mansión que habían comprado. Ya el uno no regresa a Estados Unidos, el otro salió huyendo en República Dominicana, lo detuvieron y los bienes se pierden. ¿Por qué? Porque una vez que llegó el acto de corrupción para los famosos aeropuertos y autopistas en Panamá, compraron propiedad en Estados Unidos. O sea, utilizaron el sistema norteamericano para blanquear el dinero que tenía un origen ilícito. Por eso es que el lavado de activos aparece en una, frente a la estructura de delincuencia organizada, como el momento culminante, en el que se beneficia ilícitamente, ¿verdad? Esos recursos los invierte, los lava, los transforma. Porque cuando nosotros estudiamos tradicionalmente la teoría del delito, ¿verdad? El iter criminis llega a la consumación. Y luego, ¿verdad?, la fase de agotamiento, claro. El agotamiento, que es el que estudiamos nosotros en teoría del delito, el iter criminis, el agotamiento vendría hoy a ser el lavado de activos. Compra una casa, compra un carro, invierte en acciones. Además, con la magia, por eso en esa introducción que tú hacías referencia, que a mí me agrada mucho, que hablo del quinto jinete del apocalipsis, y algo que en Argentina les gustaba hace unos días, que hablaba sobre la macrocriminalidad, la narcocriminalidad. Le gusta mucho la expresión, muy a lo argentino, donde yo digo que Odebrecht encontró al mejor sicario. El mejor sicario ha sido el dinero. No tenía que buscar para matar a un tercero, no. El dinero sirvió para corromper, y ese es el gran sicario que Odebrecht ha utilizado. Yo sé que no es el conversatorio para hablar de Odebrecht, pero hay que seguir preguntándonos por qué razón el Estado ecuatoriano hasta hoy no consigue un centavo a recuperar de Odebrecht. Porque también hay que recordar que algún momento, cuando Galo Chiriboga Zambrano era el fiscal general, llegó una asistencia penal desde Brasil. ¿Y sabes por qué la devolvieron? Porque estaba en el idioma portugués. Eso fue terrible. Pasó en este Ecuador, ¿ya? Y los dos fiscales que viajaron a conversar con el deber, que nadie sabe qué hablaron, Carlos Vaca Manceno y la actual fiscal general del Estado. El acuerdo de cooperación, ¿dónde está? ¿Qué es lo que consiguió el Ecuador? No consiguió absolutamente nada. No sé si algunos sí se beneficiaron, ¿verdad?, con ese acuerdo con Odebrecht, pero Ecuador consigue nada. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el Perú. ¿Por qué tiene problemas el expresidente Toledo?
Porque Norberto Weber dijo, a él le dimos 20 millones de dólares. Parte del dinero lo invirtió en Costa Rica, donde estaba incluso la esposa y la suegra, ya le han quitado los bienes. Y él en Estados Unidos no le quieren dar una fianza carcelaria por riesgo de fuga. Y él va a regresar al Perú y en el Perú va a ser condenado. Es decir, sí hay mecanismos de encontrar, como yo digo, esa verdad subyacente que está hoy. Por eso es que yo digo que el quinto jinete del apocalipsis, generalmente hablamos de cuatro, digo, el quinto jinete del apocalipsis es la corrupción y está liderada por Odebrecht. Esa es la razón simbólica por la cual está así la introducción en el libro Lavado Activo para Chile. Ahora bien, tú has referido la génesis de este delito de lavado de activos y efectivamente teniendo como precedente esa Convención de Viena de 1988. 2 años después, en la Ley de Sustancias Estupefacientes Psicotrópicas, se incorpora una norma que hace referencia específicamente hace alusión a lo que conocemos como lavado de activos. Efectivamente se refiere a la conversión o transferencia de bienes, pero vinculada con los delitos de tráfico de drogas, es decir, en el contexto de un delito contra la salud pública. Luego tú refieres que efectivamente en el año 2005, estamos hablando básicamente de 15 años después, ya en la ley de específicamente orgánica para la prevención y erradicación del lavado de activos, ya se establece esta autonomía del delito, ¿verdad? Determinándose así que se trata de una estructura independiente, pero lo que llama la atención, más allá de esta cronología que hemos hecho, es que este delito, hasta la actualidad, luego que se incorpora ya en el COIP, determina una vinculación de activos con origen ilícito. No se refiere al lavado de activos de origen delictivo necesariamente, siendo que delito y lo ilícito no necesariamente son términos coincidentes. ¿Por qué no se ubicó específicamente que estos activos, estos bienes que son cuestionados en el ámbito, en la órbita del derecho penal, solamente deben provenir de una infracción, vale decir, de un delito, y no necesariamente de un tema ilícito, porque es un espectro mucho más amplio? Bueno, se creyó que con una ley, porque no solo Ecuador tiene ley de lavado de activos, se creyó con una ley de lavado de activos podría ser suficiente. Incluso la tendencia ha sido en algún momento en penalizar el lavado de activos como delito culposo, lo cual implica un grave riesgo. Hay que recordar, para los que nos dedicamos a estudiar y a revisar material sobre eso, lo que pasó con los abogados en Alemania y lo que ha pasado incluso con abogados en Ecuador. O sea, cuando el sistema ha querido funcionar, porque el momento en que la cantidad de dinero es un indicio, el hecho de que hayan recursos que se manejen con dinero en efectivo es otro indicio, hablar de el origen ilícito en el momento en que alguien tiene recursos en cantidades muy significativas, tiene que explicar el origen del recurso. ¿No se da una inversión de la carga probatoria aquí sobre la base de que el Estado es el que debe probarle que es culpable y no el ciudadano determinar de que no está cometiendo ningún delito? ¿Pero a partir de qué momento? Cuando hay indicios suficientes de que tiene recursos cuyo origen no puede explicar. Pero si alguien puede decir, señor, y aquí es interesante lo que puede pasar o lo que pasa con el tema de la evasión tributaria. Yo en lo personal sostengo muchos años que ciertos delitos como evasión tributaria, los delitos de contrabando, los grandes fraudes económicos, financieros, debieran permitirle al ciudadano, por ejemplo, si el SRI detecta que hay una evasión tributaria, debiera permitírsele que llegue a un acuerdo reparatorio. ¿Para qué? Para que primero el Estado recupere ese dinero que no ha podido cobrar. Pero, ¿y cuál sería el beneficio para la persona que lleva un acuerdo reparatorio? La extinción de la acción penal. Alguna vez sobre esto me decía un buen amigo, Fernando Llávar, un Pierre, me decía, pero es que eso es generar la impunidad. Yo decía, bueno, pensemos en una fórmula que signifique que por primera ocasión, ya en una segunda ocasión, ya no hay la exoneración de responsabilidad. Pero, ¿qué pasa con la evasión tributaria? Y aquí el tema
Es muy interesante y la UAFE en ocasiones hace este razonamiento. Una persona tiene un carro, pongámosle un valor, 10 mil dólares. Y esa persona después tiene otro carro que le costó 15 mil dólares. Y después tiene otro carro que le costó 25 mil dólares. Y va teniendo otros carros. En ocasiones yo he leído informes de la UAFE que van sumando un carro de 10 mil, otro de 15 mil, otro de 25 mil. Sí, pero no tomó en consideración que para comprarle 15 vendió el de 10 y para comprarle 25 vendió el de 15. Entonces, no siempre los cálculos que hace la UAFE son acertados, pero aquí le tendría la persona tendría el recurso de decir, sí, señor, yo compré un carro de 15 porque yo vendí uno de 10 y los otros 5 los financié, etcétera. Ahora, sobre este tema de elevación tributaria, que es lo que se llama, un buen sector de la doctrina lo llama delito precedente, que es materia de discusión. Es materia de discusión, muchos no le dan importancia deliberadamente por el riesgo que eso significa. Pero allí yo planteo lo siguiente. ¿Qué pasa si una persona incurre en un acto de evasión tributaria? Esa persona tenía que pagar 1 millón y pagó 500 mil y evadió el otro medio millón. Esta persona tiene una obligación con el Estado a través del SRI de medio millón de dólares, si estamos hablando de una economía dolarizada. Esta persona puede tener bienes por 2 o 3 millones de dólares, pero su evasión tributaria es de medio millón de dólares. La exigencia del SRI deberá ser por el medio millón de dólares que los evadió en principio. Ahora, una investigación puede llegar a determinar cómo llegó a obtener más recursos para esos bienes o activos que tiene. Entonces, la inversión de la carga de la prueba, como plantea Vinicio, sí, es sostenible, pero a partir del momento en el que tiene un incremento patrimonial que no puede justificar. No es porque sí o porque se le ocurre al SRI, porque se le ocurre a la UAF. A partir de ese momento, dice, señor, explique y justifique cómo usted pudo adquirir estos bienes o propiedades. Pero sigue siendo la discrecionalidad, para decirlo de alguna manera, esta fuente de impunidad. Mira, sobre esto lo que decía Alessandro Barata también tenía razón. Cuando hablaba del proceso de criminalización primaria de la ley, cuando la ley se dicta, ¿qué es lo que ha pasado con la ley de lavado de activos? Y el proceso de criminalización secundaria, que es cuando la ley efectivamente llega a aplicarse. Aquí surge también lo que dice en su momento Raúl Zaffaroni, que es un sabio en muchas cosas. Él habla sobre la teoría de la vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Que en el fondo viene a ser una suerte de reciclaje de la delincuencia de cuello blanco. Dice, en un momento determinado, el sector social, político, le retira la protección a determinadas personas. Que pudo ocurrir, por ejemplo, cuando alguna vez hablaba y le decía el caso del banquero Aspiazu. Me decía, sí, pero mientras el sistema lo protegía no pasaba nada. Un día el sistema le retiró la protección, fue vulnerable y allí llegó incluso a la cárcel, aunque no devolvió dinero. Pero la teoría de Raúl tiene sentido, la teoría de la vulnerabilidad. ¿Eso de qué depende? De las instancias del poder político. Por eso, mientras no haya la posibilidad de que haya investigaciones independientes, imparciales, es muy complejo el tema del lavado de activos. ¿Por qué? Porque habrá, como yo digo, un derecho penal para los enemigos y un derecho procesal penal para los enemigos. Y habrá también un derecho penal para los amigos y un derecho procesal penal para los amigos. Porque hay investigaciones que la fiscalía mantiene durante mucho tiempo. Y sobre esto, Pancho Huerta, Francisco Huerta Montalvo, que era un hombre de una cultura ecuménica, en un conversatorio que tiene con Andrés Mendoza, unos 3 meses antes de fallecer, porque falleció hace 2 meses, le preguntan algo sobre la Fiscalía General del Estado y dice, a mí me ha defraudado y menciona casos, dos casos. El uno que tenía que ver con la investigación contra el expresidente Lenín Moreno, que han pasado algunos años y no se llega todavía a nada. Ya hacen el amago, cogen a uno, pero no van hacia el fondo. Y allí la comentaba Pancho Huerta, que la señora fiscal le dijo, seguimos investigando, doctor. Y cuando le comentó algo bueno, ¿y qué pasa con Sinohidro, Petrochina? Y la respuesta que le dijo, lo repite Pancho Huerta, tengo el video grabado. Lo tengo en mi archivo,
la fiscalía le dice, doctor, usted quiere que yo pelee con todo el mundo. Entonces, hay una selectividad en la investigación hacia ciertas empresas incluso, no obstante que ya hay hasta responsabilidad penal de personas jurídicas, y el tema del compliance lo estamos tratando en este conversatorio interesante del lavado de activos en el diplomado de la Universidad Católica, pero el hecho es cierto, y hay personas que saben mucho, Alan Sierra y otros más, yo les digo, bueno, pero la eficiencia operativa, ¿por qué no es mayor? ¿Por qué no es mayor? ¿Hay algún caso? Porque además en lavado de activos, una señora era la pareja de una persona vinculada con el tema de drogas. Vinculada con el tema de drogas, y esta señora compra un departamento. Después un tiempo compra otro. Después compra otro. 7, 8, 9 departamentos compra. Y esta señora, luego ella es procesada. El marido no sé si estaba preso, si fugó o huyó. Ella es procesada por lavado activo. ¿Por qué? Porque nunca pudo explicar cómo obtuvo recursos para llegar a comprar esos 7 o 9 departamentos. ¿Ya? ¿Y ahí qué surge? Surge la figura de un delito continuado, porque era la misma persona, el mismo mecanismo. No había que armar 7 procesos por 7 casos, sino fue condenada por delito continuado, y ese para mí es el criterio correcto que utilizó la Corte Nacional de Ecuador en casación, cuando los abogados de la defensa pretenden casar la condena y ratifican que estuvo bien en la adecuación típica por lavado de activos y por delito continuado. Cuando se quiere actuar, si hay cómo hacerlo, Vinicio, no siempre, y ese yo diría que es lo que todavía nos está debiendo en el Ecuador, la operatividad real en el tema de lavado de activos. Y por eso ya puede que haya momento de conversar si tal vez la ley de extinción de dominio presenta para mí, sin duda, una mejor respuesta, pero lo podemos comentar luego. En Ecuador ha habido abogados también que han sido condenados por la asesoría, que es lo que yo le digo a mis alumnos, le digo a amigos, a compañeros, y le digo, mire, fíjate que es el caso real de un abogado que antes de la dolarización, él hacía compañías y las vendía. Y esas compañías tenían un objetivo, que no estaba vigente todavía la ley de lavado de activos. Era con la ley de drogas, donde el origen del recurso se sostenía que era, se sostuvo aquí la fiscalía, que provenía del tráfico de drogas. Pero el abogado hace 2 compañías, las vende, y los inversionistas le dicen, doctor, era un abogado conocido, de muy buen prestigio, profesor universitario, había sido ministro de Corte Superior en Guayaquil. Le dicen, doctor, le pedimos que usted se quede gerenciando las compañías. Le dicen, no, yo ya se las vendí. Y antes de la dolarización le ofrecen pagarle $2,500 por cada compañía, eran 2 compañías, $5,000 mensuales, que era el equivalente hoy de alrededor de $25,000 mensuales de honorario, que es muy tentador, por supuesto. E incluso tiene el cuidado y le dicen, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? De acuerdo con la razón social de la compañía, vamos a hacer una planta atunera, la más importante de América Latina, que estaba previsto que iba a costar 15 millones de dólares, 75 millones de dólares, antes del 2000. Y le dice, bueno, con una condición, el dinero tiene que ser bancarizado, tiene que venir desde banco norteamericano de Estados Unidos a banco norteamericano en Guayaquil, Ecuador. Y le aceptan. Y todo el dinero vino bancarizado. A pesar de eso, un operativo de la DEA de Estados Unidos más la Policía Antidrogas de Ecuador, lo detienen el abogado, detiene a 2 ingenieros navales, uno norteamericano, otro canadiense, que se decían que eran expertos incluso en hacer submarinos para los narcos colombianos. Llegaron a Ecuador porque se les debía dinero, porque ellos eran técnicos en refrigeración de lo que habían trabajado en la planta atunera de Pozora. Llegaron aquí, hicieron un operativo y los detuvieron a todos. Finalmente, acorto la historia, el abogado fue condenado a 8 años de cárcel. Con el 2x1 más el jubileo 2000, él recuperó la libertad a los 3 años. Pero cumplió 3 años de efectivo privación de la libertad. ¿Por qué? Por lavado de activos, porque se decía que tenía un origen ilícito, no obstante que
Había ese dinero bancarizado desde bancos en Estados Unidos a bancos de Ecuador. Y en Estados Unidos existe un órgano similar al que tenemos nosotros en Ecuador de la UAFE, que es el FinCEN. El FinCEN recibe el reporte de la información que le hacen los bancos y el FinCEN investiga. Y allí no había ningún reporte del FinCEN en este tema de un origen presuntamente ilícito de los recursos. O sea, allí, como en eso coincido contigo, allí no se había probado la existencia de ningún delito, ¿verdad? Se dijo origen ilícito, pero era un dinero bancarizado de banco norteamericano a banco ecuatoriano. Y el caso de los abogados en Alemania, también muy interesante, porque en Alemania el delito de lavado de activos también estaba previsto como delito culposo, o sea, por la falta del debido cuidado, la conducta negligente, imprudente o descuidada de los abogados. Struense dice, porque es un caso muy significativo, también lo comenta Cayambo, Struense dice que ese era un mensaje para que los abogados no atiendan a estas organizaciones criminales. Y una organización criminal contrata a un grupo de abogados, les paga 250 mil marcos como anticipo y 250 mil marcos más con posterioridad. Pero son los abogados procesados y son condenados por lavado de activos porque debían presumir que esa empresa tenía recursos ilícitos. Imagínate cómo va un abogado a averiguar. Es una de las partes centrales en el libro que tú tienes allí sobre el ejercicio de la actividad del abogado, ¿verdad? Que es convocado. Yo digo, la Constitución nuestra garantiza el derecho a la defensa, ¿verdad? Y el cliente tiene el derecho a contratar al mejor abogado posible y a convenir de manera justa los honorarios. Y si esos honorarios tú tributas, los declaras, para mí la actuación del abogado es una actuación ajustada a derecho. Hay el ejercicio legítimo de la profesión, que es una causa que enerva el juicio de antijuridicidad. Obra para mí el abogado amparado en una causa de justificación, ejerciendo su profesión. El derecho a la defensa es una garantía inviolable que está en el 76, numeral 7 de la Constitución, que está en el artículo 8 del Pacto San José. O sea, para mí hay un arsenal de argumentos y fundamentos para sostener que es lícita la intervención del abogado para ejercicio de defensa, porque si un abogado, o como yo le digo, un contador, un economista, es parte de una organización criminal para lavar dinero, y ese es otro tema. Y le van a asesorar, oiga, no, yo le armo la compañía y el economista, vea, invierta aquí importando medicina, la vende a un precio menor. Hace un momento tú dijiste, en materia de droga, delito contra la salud. Fíjate que Rosa del Olmo decía que era un delito fundamentalmente contra la economía. ¿Por qué? Porque crea un mercado desleal. No puede, y yo he conocido el caso de empresarios ecuatorianos que han quebrado. ¿Por qué? Porque no podían competir, como yo digo, con un banano narcosubsidiado o con un camarón narcosubsidiado. Llegaban a Estados Unidos y ya no le compraban su producto. ¿Por qué? Porque compraban en principio, algunos inversionistas, entre comillas, colombianos, ellos invertían aquí en camaroneras y bananeras. Después ya no invertían. Compraban al barrer toda la producción. Pagaban más aquí que lo que iban a pagar en el sitio del destino. Ejemplo, para entender bien. Preguntaba a una empacadora, ¿a cómo están pagando el camarón? La caja, yo recuerdo alguna vez en un caso que tenía problemas, pero venía una empacadora. Ah, en Miami lo pagan a 5.20. Ya, y aquí, ¿a cómo lo está vendiendo usted? Yo a 4.80, más la importación. Yo se lo voy a pagar a 5.80 aquí. Todo el camarón, se lo compro al barrer. 5.80 le pago. Vendieron el camarón. Y cuando llega el camarón al mercado norteamericano, el mercado norteamericano lo bajan a 4.80, con lo cual quebraron un montón de empresarios ecuatorianos. Por eso Rosa del Olmo, que era doctora en sociología, tenía dos doctorados, uno en Cambridge y otro en Oxford, me decía, mira, Alfonso, el tema del narcotráfico es un tema que afecta también a la economía, porque no puede competir un comerciante honesto con un producto que está narcosubsidiado. Es interesantísimo el tema, más allá del tema de la salud, el tema de la economía también. ¿Por qué? Hoy, por el tema del lavado de activos. Y está bien que el lavado de activos, ¿dónde está ubicado? Como delito económico. Y eso es correcto. Entonces, fíjate tú que en el caso en Alemania, para cerrar la idea del caso en Alemania, ¿cómo termina? Son condenados en el primer nivel. El segundo nivel le confirman la condena.
como decimos los montuyos en nuestra tierra, ¿en qué momento le salvan la campana a los abogados en Alemania? Va al Tribunal Constitucional Alemán y un notable constitucionalista y penalista, era el presidente de la segunda sala del Tribunal Constitucional Alemán, el profesor Winfried Hassemer, el autor del derecho penal simbólico. Era un gran penalista, un gran también constitucionalista. Él es el magistrado oponente y él dice que considera que es inconstitucional la penalización de lavado de activos por conducta imprudente. Y utiliza una expresión muy clásica en Alemania, dice, se expulsa del plexo normativo, el código penal alemán, el comportamiento culposo. Y gracias a esa conducta, ¿verdad? Los abogados en Alemania recuperan la libertad. Pero el tema es complejo, también pasa en España. Y podemos después referirnos también a lo que ha pasado en Estados Unidos con el tema de cobro de honorarios profesionales en casos muy importantes, Benicio. Ciertamente el delito de lavado de activos, como tú refieres, se nutre en gran medida de la sospecha. Y esta, a propósito de la información, especialmente que brinda el sistema financiero a la UAFE, como tú mencionas. Ahora bien, respecto a estas operaciones inusuales, no justificadas que mencionaste, estas, cuando llegan a conocimiento de esta información del sistema financiero, llega a conocimiento de la UAFE y se determina que esta operación es inusual e injustificada, pues lo que sucede generalmente, si es que eso sigue progresando en su magnitud en la investigación, llega a fiscalía, se inicia el proceso y en el proceso la persona sospechosa generalmente lo que trata de buscar es justificar que lo que adquirió es de origen lícito, no ilícito. A lo que yo me quiero referir es de que cuando el sistema financiero informa estos montos de depósitos superiores a un monto determinado que se establece ahí, no se requiere necesariamente al ciudadano que justifique a cabalidad esos ingresos. Es decir, el sistema financiero acoge los ingresos, acoge los depósitos, recibe los depósitos y los informa obviamente a la UAFE. En esa medida se determina que esto es justificado o injustificado. ¿Cómo es que debería, considerándose un derecho penal mínimo, establecerse rangos extrapenales para que se puedan dar estas justificaciones del ciudadano y no necesariamente tenga que llegar al marco penal para poder justificar esos bienes? Es decir, cuando está depositando, justificar a cabalidad el ingreso de esos bienes y de esa manera limitar la posibilidad de generar sospecha. Pues que mira, el ciudadano, decían las abuelas, el que nada hace, nada teme. El ciudadano puede y está obligado a justificar el origen del recurso. Ya desapareció ese concepto viejo, tanto del velo societario como del velo bancario. Esto lo propone la Convención de 1988 de Viena. Mira, en estas propuestas que viene haciendo Naciones Unidas, hay que recordar que incluso hay una convención de Naciones Unidas contra la corrupción. Y siempre está allí mencionándose el tema del lavado de activos, porque como hace un momento revisábamos, está en la fase del agotamiento de otros delitos, donde obtiene un recurso que no puede justificar. Si no puede justificar, debe presumirse razonablemente que hay un origen ilícito. Un origen que podría provenir incluso de una evasión tributaria, como podría provenir de un acto de contrabando, etcétera, o podría provenir, ¿qué pasa con una persona que ha estado en el ejercicio de la función pública, que tiene que declarar cuando ingresa, con cuánto ingresa y cuando se va, con cuánto sale? ¿Qué pasa si en el curso del tiempo que está en el ejercicio de la función pública ha podido adquirir bienes que, mira, las estrategias que va utilizando en el marco normativo el sistema, incluso ecuatoriano, no es mala en función de que, por ejemplo, te prevé ya la responsabilidad del testaferro, cabeza de fierro, el que presta su nombre. Entonces, y mira, en las estrategias, el testaferro, el tercero, puede resultar con responsabilidad, sí, pero el testaferro
que po podría ir a un acuerdo de delación premiada, que en Ecuador significaría el 10% de la pena mínima. O sea, sí hay estrategias, sí hay mecanismos, y se utiliza el nombre de un tercero. Ese tercero, en un momento dado, cuando enfrenta la posibilidad de ser procesado, puede decir: a ver, a mí me pagan, yo soy el gerente de esta empresa, pero esta empresa, esos recursos no son míos, son de fulano de tal. Yo soy el gerente, recibo una remuneración y puede llegar a un acuerdo. Mira, sobre este tema de la delación premiada, hay juristas como el mismo profesor Zaffaroni que son contrarios. El maestro y amigo, el maestro Jorge Zavala Vaquerizo, era contrario, repulsaba, decía que faltaba a la ética, etcétera. Pero frente a la delincuencia organizada, a esa delincuencia debidamente estructurada, también tienen que haber diseños que permitan una investigación con mejores resultados. Entonces, Ecuador tiene una gama de herramientas, y claro, nos vamos a reconducir a la gran inquietud o pregunta: ¿y por qué no hay una mayor eficiencia operativa? ¿Por qué el sistema es permisivo? ¿Por qué hay una influencia alta del poder político? Porque incluso si nosotros revisamos la ley de lavado, el segmento normativo de lavado de activos, se refiere a inversiones en el Ecuador o en el extranjero, ¿ya? Y en el extranjero no dice que deben ser necesariamente en paraísos fiscales o no. El tema está en cómo se puede llegar a determinar, porque esa es parte de lo que yo comento también en este quinto jinete del apocalipsis y la corrupción. Están los paraísos fiscales y, no, como yo digo, no siempre los paraísos fiscales van a esconder dinero que tenga un origen ilícito. Alguien puede tener dinero que son sus recursos y considera que en un paraíso fiscal está mejor protegido. ¿Por qué? Porque no tiene dinero en Ecuador. Si buscan información de las cuentas para chantajearlo, para extorsionarlo, secuestrarlo a un hijo, no encuentran recursos y tiene los recursos en un lugar donde el Estado tampoco se va a apropiar de esos dineros. O sea, no todo el dinero que está en paraísos fiscales proviene de drogas o de tráfico de armas o de actos de corrupción. Alguien puede tener dinero porque considera que ese es el sitio donde paga menos impuestos y donde su dinero está más seguro. O sea, también hay que dar una suerte de hándicap o a favor esta idea de que alguien pueda tener recursos en paraísos fiscales. No necesariamente todo proviene de actos delictivos. No. Estados Unidos, incluso Delaware, es considerado como un paraíso fiscal, ¿eh? Y mira, el caso de Odebrecht, y por eso dije, a la final es interesante el tema, y mencioné Estados Unidos. En Estados Unidos, Isidoro Blanco Cordero menciona los casos de importantes estudios de abogados. Están en la última publicación de la que tú mencionabas hace un momento y exhibías el libro. Ahí está el caso de los abogados en Estados Unidos. Dos o tres casos para aquel momento, que habían cobrado 5 millones de dólares, 7 millones de dólares por defensa a personas que estaban vinculadas a organizaciones narcodelictivas. Entonces, el Departamento de Justicia, que abre la investigación con el FBI, pretendió que se procese a los abogados y fueron procesados. Entonces, la American Bar Association, esa gran barra de abogados, claro, pegó como yo digo, el salto al techo y dijo: a ver un momento, este es el país de la democracia. Aquí, señores, la quinta enmienda garantiza la no incriminación, la sexta enmienda garantiza el derecho al debido proceso, la enmienda decimocuarta garantiza el derecho a la defensa. ¿Cómo se hacen efectivas las garantías? Si un abogado es contratado, el abogado hace saber que tiene ese contrato y sobre ese contrato incluso paga tributos al Estado. ¿Por qué tiene el Estado que sancionarlo por lavado de activos? Este tema, ¿cómo es resuelto en Estados Unidos? De la siguiente manera: al final, la Suprema Corte, yo tengo la sentencia, está en el libro que tú hace un momento exhibías. Y como yo digo, es todo y nada. ¿Qué dice la Suprema Corte de Estados Unidos? A ver. Es verdad, este es el país de la democracia, tiene derecho a contar con la mejor defensa posible, tiene derecho el abogado a ser contratado y a que se le pague lo justo y lo debido. Hasta ahí todo está bien. Pero, ¿qué ha dicho la Suprema Corte de Estados Unidos? Los abogados no se pueden beneficiar de un dinero que tiene
origen ilícito. Recuerda tú que Estados Unidos maneja esto de causa probable. ¿De dónde viene tanto dinero? Son organizaciones que están relacionadas con el tráfico de drogas. Y con esa fundamentación y con esa argumentación, definitivamente y a la final, la Suprema Corte de Estados Unidos ha terminado incautando los dineros de los abogados. Ya no van a la cárcel los abogados. ¿Y qué le dicen? Si ustedes quieren, señores abogados, defiendan gratis, defiendan pro bono. El Estado y esta sociedad les va a agradecer que ustedes van a actuar pro bono. Pero ese dinero que tiene origen ilícito no puede ser de beneficio para ningún abogado en este país. Y hace bien el gobierno incautar esos dineros que tienen un origen presumiblemente ilícito. Claro, por el tema de la duda razonable. O sea, así terminan solucionando el tema del cobro de honorarios en Estados Unidos. Pero es muy, pero muy interesante. Aquí en Ecuador recuerda que hubo un caso de un abogado de muchísimo prestigio que cobró 5 millones de dólares de honorarios. Y cuando dijeron, ah, cobró 5 millones de dólares de honorarios, y él dijo, se han equivocado, yo cobré 6 millones y medio aquí en el Ecuador hace apenas 2 años. Pero señores, sobre eso yo he pagado más de 1 millón de dólares al SRI. Al SRI le dijo, yo tengo aquí un contrato entre la retención en la fuente y el IVA. El SRI se llevó alrededor de 1 millón y medio de dólares y los otros 5 millones los depositó en 2 bancos norteamericanos, están a buen recaudo. Diciendo, señores, este dinero me lo he ganado ejerciendo la profesión. Yo tributé en el Ecuador al SRI y quiero depositar aquí en Estados Unidos y depositó su dinero en Estados Unidos. Ah, interesante, ¿no? O sea, el abogado dijo, no, señor, yo sí declaré el contrato de servicio que tenía, tributé en Ecuador y llevé el resto de mi dinero a Estados Unidos. Ahora, concentrándonos en el tipo penal de lavado de activos que en nuestro Código Orgánico Integral Penal está tipificado en el artículo 317, es una redacción bastante larga, polinuclear, donde se determinan muchos aspectos alrededor de los supuestos típicos. ¿Tú te refieres a este tipo penal como un tipo penal híbrido? ¿Determinas que inclusive existen diferentes intensidades? Todo esto a propósito de que se incrustó en el Código Orgánico Integral Penal determinadas figuras delictivas que antes no constaban en este cuerpo normativo penal específico. Sobre la base de eso, ¿está acertada la determinación típica de una forma tan compleja que puede dar lugar a distintas interpretaciones? Porque en algunos casos inclusive se repiten los verbos lectores para distintos supuestos. Es que mira, ese es un modelo que viene básicamente de los trabajos que hacía Naciones Unidas en la, básicamente en la Convención de Viena de 1988, donde decía alguna vez Rosa del Olmo, con un magistrado colombiano, Edgar Saavedra Rojas, tienen un libro que se llama La Convención de Viena contra el Narcotráfico. Allí ambos coinciden en la cantidad de verbos rectores que utiliza la Convención de Viena. Pero es lo mismo que hace en su momento la ley de lavado de activos, que fue desde el GAFI, fue empujada, y que hoy, como tú bien mencionas, a partir del 317 del Código Orgánico Integral Penal, está previsto. Generalmente, el delito tiene un verbo rector: el que matare, el que violare, el que defraudare, el que hurtare, el que robare, etc. Pero cuando nosotros comenzamos a revisar, es casi una copia de la cantidad de verbos rectores que tiene la penalización por tráfico de drogas. Porque nosotros vamos a encontrar aquí que te diga la persona que en forma directa o indirecta, donde entra incluso el autor, como diría Jacob, de primera mano, el que comete el acto, o el que se vale de un tercero para que también... Y aquí para mí desaparece la figura de la participación por encubrimiento, porque si comenzamos a leer tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera de activos de origen ilícito. De cualquier manera, a pesar de la cantidad de verbos rectores que tiene, sería un tipo penal pluriofensivo por la cantidad de verbos rectores, a la final siembra lo que llamamos
un tipo penal en blanco. De cualquier manera, hasta el infinito, que antes en Ecuador, en materia de estafa, cuando se hablaba que lesionara la confianza o credibilidad, de cualquier manera, ya había un tipo penal abierto en blanco con respecto a la estafa. Y dice, numeral segundo, oculte, disimule o impida la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito. Ahí podría estar crear compañías, crear empresas. Mira, esto va hasta el infinito. Preste su nombre o el de la sociedad o empresa, lo cual podría ser la figura del testaferrismo, estaría subsumida aquí, preste el nombre. A ver, usted es el dueño, sí, ¿cómo usted pudo adquirir 10 farmacias? ¿Y usted cómo pudo adquirir este dealer donde tiene 50 carros nuevos para la venta? De la que sea socio o accionista para la comisión de los delitos tipificados en este artículo. 4. Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de los delitos tipificados en este artículo. Y ahí es el problema. Para abogados, para economistas, para asesores, organice, armar empresas, gestione, asesore, participe o financie. Entonces, sobre este tema de lavado de activos también es los documentos que yo reviso de Naciones Unidas, incluso se dice, puede haber la intervención de un tercero, que estuve de buena fe. Claro, el que tiene recursos ilícitos, pongamos para ser ejemplificativo, una cifra, un valor 5. Hay una persona que tiene 5 que tiene origen ilícito y entra en sociedad. Cuando se haga la aprehensión, el que tiene los 5 lícitos tiene derecho a solicitar que lo que es lícito le sea devuelto. O sea, en esos son estándares complejos, sí, pero cada uno sabe cuánto aportó y puede decir, señor, yo tenía este recurso, yo, qué sé yo, heredé esta propiedad, la vendí y este dinero lo invertí. Realice por sí mismo, por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras o económicas con el objetivo de dar apariencia de licitud o actividades de lavado activo. Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país. Declare valores de mercancías superiores a los reales con el objetivo de dar apariencia de licitud o actividades de lavado activo. Estos delitos son considerados como autónomos de otros cometidos dentro o fuera del país, sin perjuicio de los casos en que tenga lugar la acumulación de acciones o penas. Claro, podría haber incluso un concurso de delitos, porque en un momento dado, quien comete abuso de dinero público, especulado, con sobreprecio de la obra pública, pero para llegar a eso, recibió beneficio, un acto de cohecho. Entonces, podría haber un concurso de delitos, especulado o hecho, y con lo que obtiene producto del cohecho, se compra 2 casas, 3 carros, en ese momento blanqueó, lavó el dinero. ¿Y sabes de dónde viene la sección esto de lavar dinero, ¿no? Porque yo soy curioso buscando información. El tema no es nuevo. En la década de 1920, la mafia italo-norteamericana en Estados Unidos participó, no iba por la droga, pero sí por la extorsión, por las apuestas legales e ilegales, por el tráfico de personas, por la prostitución. Llegó un momento en que, y luego ya viene en la época de la prohibición, que dura 13 años, 1919, 14 años, 33, con una enmienda que después es el único caso de Estados Unidos que la enmienda es revocada. Y con tanto dinero en efectivo, estas organizaciones ya quedan de la mafia italo-norteamericana, dicen, bueno, ¿qué hacemos con el dinero? Porque además, recordemos que Al Capone se va a la cárcel por evasión tributaria, no por los asesinatos. No le podían probar que era el autor, podía ser un autor hasta inmediato, autor intelectual por consejo, por paga, contrataba a sicarios, etc. Pero no, pues, no había cómo probarle de manera inequívoca, pero por evasión tributaria sí, razón de los activos que tenía, de las propiedades que poseía, y no podía explicar el origen, y Al Capone se va a la cárcel por evasión tributaria. Entonces, piensan en Estados Unidos y dicen, bueno, ¿qué hacemos con tanto dinero que tenemos en efectivo? Dos grandes negocios surgen en la década de los años 20 en Estados Unidos. Un gran negocio fue las pizzerías, la comida italiana, la pasta, etc. Y el otro negocio era crear unas pequeñas compañías, ¿para qué? Para el lavado de ropa. O sea, invierten en comprar lavanderías. Y por eso surge esta sesión de lavado de dinero, de lavado de activos. Porque uno de los negocios fue el negocio de la lavandería en Estados Unidos. No es un tema nuevo, pero es un tema que, insisto, con lo que empezamos.
Si aquí se dice que entre 3.000 y 5.000 y a duras penas, la eficiencia operativa se mide en 40 millones de dólares. Y por eso te dije, Vinicio, no será conveniente pensar frente a esta suerte de ineficiencia en que la ley de lavado de activos, más que esta ley, podría ser en su momento la ley de extinción de dominio, que incluso es un documento de la UNOC de Naciones Unidas, que a base de ese documento se preparó un proyecto de ley de extinción de dominio de Ecuador, pero que finalmente no fue aprobado como estaba presentado el proyecto, sino que a la final se dijo que para proceder a la extinción de dominio, primero tiene que haber una sentencia condenatoria en firme por un delito. Para eso no es necesaria una ley de extinción de dominio, porque si es eficiente el sistema y se aprende desde el inicio lo que se llama el comiso provisional de bienes, que se mantenga vigente, cuando llegue la condena se produce el comiso definitivo. O sea, ahí la eficiencia de la ley de extinción de dominio realmente podría servir, porque no requiere que haya una sentencia en el ámbito penal, porque nadie se va preso por la extinción de dominio, pero ¿cuál es el riesgo de sí? Que sus bienes se pierdan. Hay que reconocer, y conversamos contigo antes de la entrevista de hoy, lo eficiente que en su momento puede ser también la policía. En el caso Morero, el patrón Morero, que se dice que él blanqueaba dinero para cuatro carteles mexicanos, que le encuentran en su domicilio 5 o 6 millones de dólares en efectivo. ¿Quién tiene tanto dinero en efectivo en su casa? Lingotes de oro, que suman algunos millones de dólares, y una cantidad de relojes que vale más de 1 millón de dólares, y una propiedad que le costó 2 millones de dólares. Hay que presumir razonablemente, ¿verdad?, que está dedicado a alguna actividad ilícita para esos activos. Y sucede que sin llegar a una condena en firme, es asesinado en la cárcel. Y surgió la gran pregunta. ¿Se extingue la acción penal? Para él sí, pero por lo que conozco, también están los hermanos y la compañera de él involucrada en el tema de lavado de activos, de asociación ilícita, que es un tipo penal de peligro abstracto, pero que a veces puede ser funcional en casos como este. ¿Para qué? Para que pueda adelantarse una investigación, porque de lo contrario, si está muerto, se extingue la acción penal y podría la familia, que no está procesada, decir, oiga, él no recibe una condena, consecuentemente tiene que devolvernos los bienes. Para eso sirve la ley de extinción de dominio, apreciado Vinicio, en la versión original que estaba prevista de acuerdo con el documento, que es una ley modelo de Naciones Unidas del UNOC. En la recta final de nuestro conversatorio, considero importante referirnos a la pena, a las penas del delito de lavado de activos. Y cuando se refiere a las penas, entre otros aspectos, se considera el monto de los activos. Y el primer supuesto, además, el que tiene la pena más baja, de 1 a 3 años, es que el monto de los activos objeto del delito sea inferior a 100 salarios básicos unificados del trabajador en general. No se determina un piso específico, sino más bien se determina un supuesto determinándose específicamente que sea inferior a 100 salarios básicos. Y en los demás, sí se determina ya esta relación de piso-techo, estableciendo de que sea igual o superior a 100 salarios básicos, sube la pena, y que sea superior a 200 salarios básicos. ¿Consideras que esta graduación responde a un principio de proporcionalidad? Es decir, estamos determinando una pena para un delito que es plurifensivo, como hemos visto, que es un delito grave. Sin embargo, se establecen distintos tipos de penas y en algunos casos, inclusive, como en el primer supuesto, montos inferiores a 100 salarios básicos unificados, no se determina cuál sería el piso para considerar ese techo de 100 salarios básicos unificados. ¿Determinas que esto es acertado y correcto sobre la base de que estamos hablando inclusive de estas leyes penales en blanco? Bueno, en esta parte, el modelo de la penalización por lavado de activos sigue los mismos lineamientos del modelo que penaliza el delito de tráfico de drogas. Mira, sobre esto último yo he sostenido que obedece a un concepto de proporcionalidad y mucho tiempo, más allá de que
Para mí la pena es un mal, como decía el maestro Zavala, un mal por el mal causado. La intensidad del mal es el que debe, la cantidad de la afectación del bien jurídico debe guardar relación o proporcionalidad con el monto de la pena. Por eso es que cuando había condenas, incluso en Ecuador, el transportador de una carga de droga, que a veces de pronto ni sabía siquiera que era droga o podía sospechar, porque si ya sabe que es droga, seguramente va a querer cobrar una cantidad mayor por transportar. Pero había casos de personas a las que por la cantidad de droga se llegaron a imponer condenas de hasta 25 años, lo cual a mí me pareció siempre desproporcionado porque no era el dueño de la droga. El dueño de la droga generalmente pues no está presente. Ahí surge la teoría de la vulnerabilidad de Raúl, que dice en esta parte Raúl Zaffaroni: la cárcel es para los tontos, para el delincuente fracasado. Porque cuando cae un capo, generalmente el tráfico de drogas, ese capo generalmente se va a fugar, son muy pocos los que se quedan. Y en el tema de lavado de activos, a mí me parece que es lo justo y lo proporcional que en razón del monto del dinero que se lave, sea también la sanción. Me parece que a mí guarda coherencia con ese concepto de proporcionalidad, que en materia penal llamamos las escalas. A mí me parece que las escalas también son razonables y obedecen a la gravedad de la afectación del bien jurídico que se pretende proteger, porque básicamente es un delito contra la economía, que como hemos dicho a lo largo de este conversatorio, difícilmente vamos a admitir que sea un delito aislado. Generalmente va a haber concurso, va a haber más de un delito y eso podría permitir incluso que se hable de condenas acumuladas. Podría ser. Pero al momento en realidad todavía la eficiencia operativa está muy lejos de la realidad. Sigo creyendo que la ley de extinción de dominio, y tomo como ejemplo Brasil, con la ley de extinción de dominio, más la ley de leniencia, Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, al Estado brasileño le han devuelto con acuerdo reparatorio más de 3 mil millones de dólares. Hoy, en Argentina, la ley de lavado de activos. A un grupo conocido dedicado al tema de contrabando, tráfico de drogas, son 700 millones de dólares. Y en Colombia, ¿qué pasaba con los bienes de Pablo Escobar? Pablo Escobar muerto, la familia tenía los bienes, se dicta la ley de lavado de activos, la ley de extinción de dominio con posterioridad, porque tiene la característica, como estaba inicialmente previsto, de ser retroactiva, como dicen en Colombia, retrospectiva, y de ser imprescriptible. Porque no es contra las personas, sino contra los bienes. Sobre esto yo he dicho, si es que hay el requemor, no todo debe prescribir, pongamos un plazo de, si la pena máxima es de hasta 40 años acumulada, pensemos en un plazo de prescripción de hasta 40 años. Y la retrospectividad, ¿por qué? Porque como decían las abuelas, lo que nace chueco no se endereza nunca, muere chueco. Entonces, el origen ilícito del recurso es lo que permite la extinción de dominio, que no va contra las personas, sino contra los bienes. La eficiencia operativa en Colombia con los bienes de Pablo Escobar, en Brasil con las grandes constructoras y en Argentina también permite que haya la extinción del dominio, no es contra las personas, sino contra los bienes que tienen un origen ilícito, donde la persona tiene el derecho de intervenir en el proceso, el titular de esa reclamación en la Fiscalía General del Estado. Pero hay pruebas, es muy parecido en cuanto a las pruebas al proceso penal ecuatoriano. Yo creo que todavía el país está a la espera, frente a todo esto que comentamos. Y si hay una manifiesta ineficiencia operativa, ya es hora de volver a pensar en lo conveniente que sea una ley de extinción de dominio como estuvo inicialmente prevista, querido Vinicio. Brillante la participación siempre del profesor y amigo Alfonso Zambrano Pasquel en nuestro programa Conversatorio Jurídico. Hemos abordado un eje que tiene una complejidad bastante alta, como es este delito de lavado de activos, pero lo ha explicado de manera magistral, como siempre. Tus palabras finales, querido Alfonso. Bueno, primero reconocido con la bondad que tienes de invitarme. Uno dice a ratos que ya un domingo está cansado, pero la academia siempre nos impone, ¿verdad? Esa posibilidad y hay que compartir y hay que seguir conversando. Y como yo digo, estar siempre en la línea de ser un crítico constructivo. El país está para días mejores, que no solo sea por el fútbol, yo creo que ha bajado el nivel de violencia. Y ojalá que haya días como estos,
donde se vive una alegría en todo el país, que renazca la paz y la tranquilidad, porque todos queremos y esperamos un Ecuador mejor, querido Vinicio. Eso simplemente. Y nada más, y muchas gracias. Gracias a ti por tu predisposición para participar. Estamos haciendo academia, ciertamente en un domingo académico. Gracias a todos los que se han sumado a este conversatorio jurídico. Hemos tenido masiva participación. Invitarlos a que compartan este en vivo en sus propias redes sociales y los veo pronto en un nuevo programa de conversatorio jurídico. Muchísimas gracias. Chao.